Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Segunda semana de cuaresma, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Crecimiento, espiritualidad, la voluntad de Dios. El ser humano se realiza plenamente en el decurso de su vida en la medida que hace de la voluntad de Dios el absoluto de su vida. El imperativo absoluto que determina todo su ser y todo su obrar, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios es lo que nos realiza, es lo que nos da vida, es lo que nos da paz, es lo que nos da alegría. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Nosotros, hermanos y hermanas, que estamos sumergidos en esta espiritualidad de la filiación divina, busquemos por encima de todo la voluntad del Padre. Un hijo de Dios siempre ama, siempre obedece al Padre, siempre adora, da gracias, alaba a su Dios, a su Creador, a su Papá. Hermanos, hermanas, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y hay algo importante, hermanos, hermanas, que debemos aprender de Jesús, nuestro Maestro, aquel que nos guía, aquel que nos da el comportamiento correcto. Y es lo siguiente, hermanos, hermanas, somos seres en relación. Yo me realizo como ser humano en relación con los demás. De hecho, todo lo que soy es por estar en interacción con los demás. Luego, en la relación con los demás, hermanos, hermanas, pidamos siempre tres cosas. Primero, la palabra oportuna. Siempre dale al otro, a la otra, la palabra oportuna en cada situación, en cada circunstancia, en cada interacción, la palabra oportuna. Segundo, el gesto adecuado, un gesto. El gesto, una mirada, una sonrisa, un apretón de mano. Y tercero, la acción eficaz, una acción más prolongada que el mismo gesto, o bien tan intensa o tan corta como el gesto. Por ejemplo, una acción es devolverle la vida a un muerto. Basta una palabra, ¿verdad?, de Jesús para que un muerto resucite. Amado, eterno y adorado Padre, en la relación con los demás, danos siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Qué bien aplicar esto en la familia. El esposo siempre con respeto a su esposa, la palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz. La esposa en interacción con su esposo, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Los hijos en relación con sus padres, la palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz. Los hermanos entre ellos y ellas, la palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz. En la relación con los demás, en el trabajo, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Y aplicar esto, hermanos, hermanas, con las personas que nos son hostiles, que nos hacen daño, la palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz. Hoy lunes, hermanos, hermanas, tenemos el Evangelio de Lucas 6, 36 al 38. Lucas 6, 36 al 38. Comienza el verso 36. Sé compasivos como vuestro Padre es compasivo. Mateo 5, 48. Sean perfectos como su Padre perfecto. Para Lucas, la perfección del Padre se realiza en su compasión. El Padre compasivo, el Padre misericordioso,
seamos compasivos. La misericordia es nunca pasar de largo ante una necesidad humana. Preocuparse por los más débiles, por los pobres, por los mendigos, por los que están solos, enfermos, encarcelados, sin techos, los que pasan hambre. Y la misericordia tiene otra acepción, el amor compasivo que busca al pecador, la oveja perdida, la oveja extraviada. Hay dos parábolas hermosas que propias de Lucas, donde se manifiesta la misericordia en estas dos acepciones. La parábola del hijo pródigo, el amor misericordioso que se inclina a la oveja perdida, y la parábola del buen samaritano, el amor misericordioso que nunca pasa de largo ante una necesidad humana y se detiene. Bien, hermanos, hermanas, que la misericordia de Dios penetre en nuestros corazones y nos determine. Que la misericordia de Dios penetre en nuestros corazones y nos determine. Que la misericordia esté siempre presente en nuestra vida relacional. Que la misericordia de Dios esté siempre presente en nuestra vida relacional. Danos, oh amado, eterno y adorado Padre, un corazón compasivo y misericordioso como el corazón de Jesús, para que lleguemos a la plenitud de la perfección en el amor. Adoremos al tres veces santo, presente en medio de nosotros, y digamos: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Oh Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, imaginar, sentir y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoremos el misterio de Dios Padre con el corazón silencioso de María, el corazón que adora, que siente, como hijo de Dios. Amén. Silencio, intimidad, adoración. Danos, oh María Santísima, tu silencio, el silencio que ama, que escucha, que obedece, que adora. Thank you.
Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa del largo de la semana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Que tú pongas el vino que hace falta, Jesús, en cada hogar, en cada familia, Jesús. El vino de la paz, el del amor, de la alegría, de la santidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.